Ya les dijimos, hubo mucho golf en Córdoba y uno de los torneos más importantes fue el Campeonato Provincial para Menores y Juveniles y la Copa Internacional de la Cumbre, organizada por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba. Golf Club estuvo ahí y esta es la cobertura. La Cumbre Golf Club, fundado en 1924, está enclavado entre cerros, tiene grandes y añejos árboles y está coronado por un señorial clubhouse por un lado y una capilla por el otro. Protegido por un Cristo entre sus cumbres y su conocida tranquilidad, el campo se vio invadido por el aluvión de jóvenes que disputaron el 28º Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y la Copa Internacional. Pero por si fuera poco, la cumbre fue sacudida a fuerza de los tremendos golpes de drive de Julián Lerda, el vencedor de esta edición. A lo largo de 3 días de competencia, jóvenes venidos de varios rincones del país y de Sudamérica se encontraron en este torneo organizado por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba. Lo que en el fondo es una competencia de alto nivel deportivo, es también una oportunidad para fortalecer amistades y, por qué no, divertirse, que es uno de los objetivos de dicho encuentro. Cada jornada de competencia se vio matizada por cenas de camaradería y divertimentos para todos. La organización del mismo es un gran esfuerzo de coordinación de los anfitriones. Esta es la 28ª vez del torneo que lo hacemos acá en la cumbre. Club, socia fundadora de la AG. Lugar espectacular, ¿no? Muy buen clima. Cancha muy tradicional para nosotros los cordobeses. Con un marco impresionante porque vienen de no solo desde la Argentina sino de otros países sudamericanos y bueno, siempre un éxito. Es el segundo torneo que tiene puntos para nuestro calendario, para nuestro ranking, y aparte tiene el condimento de que hacemos un campeonato por equipos en donde participa nuestra federación con 2 equipos, participa la AG, participa Chile, Paraguay y Uruguay, o sea que el condimento de chicos y jugadores, la calidad de ellos, el nivel de ellos es muy bueno. Y si bien es una fiesta, hay trofeos por los cuales pelear. Luego de 2 jornadas deportivas, el primer lugar del campeonato estaba ocupado por nuestro crédito, el local Matías Lescano, seguido de cerca por Ignacio Marino y Gastón Bertinotti. En damas, la paraguaya Anaí Servín ya se veía como imparable. Pero este deporte encierra a lo largo de todo un campo de golf no solo trampas y obstáculos, sino que manifiesta en los jugadores distintas formas de presión
y la adversidad es tanto del campo como emocional. Matías vio caer sus esperanzas en un recorrido irregular, a pesar de conocer el campo y todos sus detalles. Seguramente la presión como puntero fue demasiada. Ignacio Marino, Gastón Bertinotti e Ignacio Sosa Quiroga fueron alternándose en la punta a medida que se acercaban al final. Pero nadie se esperaba que desde atrás, el representante de la Asociación Argentina de Golf venía realizando una ronda inolvidable. Jugando sin presiones, quebró el par del campo y sus golpes de drives de más de 300 yardas dejaron un grato recuerdo a los asistentes. En el hoyo 18, un solo golpe lo separaba de Gastón Bertinotti, que necesitaba águila para empatar. El birdie final de Julián Lerda lo consagraría campeón. La verdad que muy contento. Venía pegando muy bien. Estaba con confianza para la última ronda y nada, se dio. Así que contento. Sí, pegó bastante largo, pero la cancha era complicada porque los greens no eran fáciles. A pesar de que pegaba largo, no la podía dejar muy cerca a veces y bueno, me costaba un poco los greens. Empecé pegando bien, hice birdie en el hoyo 2, un putter bastante largo. Después me caí un poco y se... pero me recuperé en los par 5, que yo siempre me recupero bien y bueno, por suerte, bien. Juli juega muy bien, jugamos muchas veces juntos y bueno, tiene un buen nivel y sabía que si no empezaba a hacer birdies en la segunda vuelta se me iba a complicar para ganar o estar ahí, prendido. Sí, acá en el 9 venía dos más, había errado para birdie en el 8 y quise pegarle fuerte el drive, no sirve eso y bueno, le tiré abajo los árboles y quise sacar buena y hice un mal tiro y le dejé más difícil abajo los árboles y no pude sacar approach y putter y el 9 es un hoyo que tranquilamente con 2 llegas al green y es par 5, entonces subir ese hoyo es como malo. Y bueno, y qué sé yo, el año que viene será. Y en las damas, la seguridad y constancia de Anaís Servín la mantuvieron en la punta hasta la coronación final. Bueno, jugué muy bien, me pude mantener, pude recuperarme cuando hacía unos malos golpes y así pude ganar. Los greens corren más, son más amplios los fairways y también tienen más bajadas, subidas y eso, claro. ¿Te vamos a ver en otras oportunidades? Claro, dentro de poco voy a estar viajando para Estados Unidos, así que capaz para verme. ¿Cuáles son tus expectativas deportivas? Irme a la Universidad de Estados Unidos y poder hacerme profesional, ganar el PGA y todos esos torneos. A la Copa Internacional se la llevó el equipo de la Asociación Argentina de Golf. Jugaron más de 130 jugadores y dijeron presente varias asociaciones y federaciones de golf. El tesorero de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba nos daba sus apreciaciones del torneo. La verdad que ha finalizado otra edición de este torneo aquí en La Cumbre y nuevamente el torneo ha colmado ampliamente nuestras expectativas y evidentemente ha sido fruto de un esfuerzo organizativo que se ha llevado adelante para preparar este evento, teniendo en cuenta en el checklist todos los detalles, teniendo en cuenta que nos están visitando 130 jugadores, algunos de la Federación de Provincia de Córdoba, en su mayoría, pero también representantes de otras federaciones de Argentina, como Federación Mar de Sierra, Sur del Litoral, NOA, y también hay un representativo de la Asociación Argentina de Golf y de países vecinos, de las respectivas asociaciones de Chile, de Uruguay y de Paraguay. La verdad que la gente de la cumbre, una vez más, ha hecho las cosas satisfactoriamente y ha podido que los grandes jugadores menores que han venido hayan podido desarrollar un golf de excelente nivel. Prueba de ello han sido los scores, que en un campo verdaderamente competitivo, como siempre lo es y lo va a ser este campo de juego de la cumbre, se ha podido desarrollar este campeonato de una forma exitosa.
y así pasó una de las grandes fechas del golf local, esta vez destinada a menores y juveniles, todos grandes promesas de nuestro deporte amateur y profesional. En el recuerdo quedarán tanto las alegrías como las frustraciones. Pero esta cita de corte internacional dejará grabados momentos imborrables para la formación de nuestros deportistas. De la mano de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba, el golf es cultura. Bueno, la verdad es más una revancha, porque hace 2 años vine a Córdoba, pero a otra cancha. No jugué muy bien y traté de mejorar y lo logré. Y jugué con el ganador, que fue lo que más me gustó también. Es muy bonito el campo y aparte es muy difícil, hay que estar muy derecho con los drives y muy bueno para el putter, hay que estar, sí. Ojalá el próximo año tratar de venir, ojalá de nuevo. ¿Y venir a ganar? Claro, la revancha. La próxima vez que nos veamos va a ser mientras se esté disputando la 82ª edición del Abierto OSDE del Centro. Falling down again tonight. In this world, it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody. Seguilo en Golf Club.